La diabetes es una de las enfermedades de mayor impacto en la salud del paciente y la falta de una cultura preventiva disminuye la esperanza de vida. El enemigo indeseable en la llamada epidemia del siglo XXI es la insuficiencia renal. 4 de cada 10 personas desarrollarán este padecimiento de no seguir con las indicaciones médicas. El problema se agrava cuando tienen que recibir tratamiento alternativo de mayor costo, como la hemodiálisis. Especialistas consultados señalan que el financiamiento es alto. Las instituciones que cuentan con unidades para hemodiálisis resultan insuficientes, además de que carecen de insumos para otorgar el tratamiento completo. Expone la investigadora del Instituto de Terapéutica Experimental Clínica de la Universidad de Guadalajara, Esperanza Martínez Abundis. La cuestión de la falla renal, de la insuficiencia renal, que luego puede generar costos en procedimientos dialíticos o incluso en trasplantes, porque anteriormente la diabetes era como una contraindicación para trasplantar a un individuo, ahora no. No se considera una contraindicación para realizar un trasplante, entonces probablemente la esfera renal pudiera ser una de las que más está gastando recursos a nivel institucional con este tipo de procedimientos. Coincide el nefrólogo del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, Jonathan Samuel Chávez Iñiguez. El gran problema en México en general, nosotros también no estamos exentos de ello, es el acceso a la máquina de hemodiálisis. Tenemos unas máquinas limitadas, las cuales únicamente podemos dar soporte de manera muy restringida a los pacientes que la necesitan. En el sector salud privado, el costo por sesión de hemodiálisis cuesta entre 1,000 y 2,000 pesos. En promedio tienen que hacer al menos 3 sesiones por semana. En otros casos, los pacientes acuden a las asociaciones civiles. En la unidad de hemodiálisis del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde hay 24 máquinas. Sin embargo, un número importante se quedan sin ese tratamiento. El panorama se repite en el Hospital General de Occidente, de la Secretaría de Salud, en el IMSS y en el ISSSTE. Nosotros tenemos un programa de 5 turnos al día, es decir, la máquina literalmente no descansa, está trabajando 24 horas prácticamente. Así que los pacientes están citando en cuanto sale uno, entra el otro turno y así constantemente para cumplir los 5 turnos. Nosotros tenemos muchos pacientes hospitalizados que necesitan hemodiálisis, pero que no están dentro del programa de hemodiálisis nuestro, porque como le decía, nuestro programa está limitado. La búsqueda de un trasplante de riñón para pacientes diabéticos es además todo un viacrucis. De acuerdo con el Consejo Estatal de Transplantes de Órganos y Tejidos de Jalisco, existe una lista de más de 3,000 personas a la espera de un riñón. Además, un trasplante sumamente costoso. En el sector público va de los 250 a los 300,000 pesos. En tanto, en hospitales privados rebasaría los 600,000 pesos. Los daños y costos que la diabetes ocasiona, como ceguera, amputaciones, trastornos de salud mental y sexual, insuficiencia renal y del corazón, pudiera prevenirse de conocer a tiempo los niveles de azúcares. En México, se estima que 1 de cada 5 pacientes con diabetes está bajo control médico, pudiendo gastar al día 164 pesos. De lo contrario, si deja avanzar la enfermedad, corre el riesgo de perder la vida por las complicaciones de una de las enfermedades más mortales del país. El Sistema Nacional de Salud enfrenta desde ahora una batalla financiera para hacer frente a la llamada epidemia del siglo XXI. El Seguro Popular está rebasado y el Seguro Social y el ISSSTE carecen de los equipos suficientes para atender el universo de pacientes enfermos. Irónicamente, la fórmula más efectiva para enfrentar a la diabetes y sus estragos tiene que ver con una cultura de la prevención misma que no está en la genética de los mexicanos. Investigaciones Especiales, Isaura López, Villalobos.